Queda un cuartito de hora para la una hora menos en Canarias. Les contamos la historia de Pablo Fernández, que no es un deportista cualquiera. Ha nadado 25 horas seguidas, ha batido un récord Guinness. Gracias a este reto ha recaudado 10.000 euros, ha donado 5.000 de su bolsillo para luchar contra el coronavirus. Concienciado porque enfermó de la COVID, además ha dado su plasma, su sangre, literalmente, para los enfermos. Elena Carero, buenos días. Muy buenos días, pues estamos con él. Aquí tenemos a Pablo, esta persona tan generosa que además de haber conseguido superar el COVID, ha decidido ayudar a los demás. ¿Cómo lo ha hecho? Quiero enseñároslo desde aquí. Esta es la piscina en la que él entrena, ¿verdad, Pablo? Exactamente, aquí todos los días a las 6 de la mañana, nada, 2 horas. Nada, 2 horas. El récord fueron 25 horas seguidas nadando y conseguiste hacer esa recaudación de dinero para la Cruz Roja y además conseguiste donar ese dinero para el COVID. Exactamente, era un récord Guinness, batir el récord de 25 horas seguidas nadando. Y además, habiendo sufrido la enfermedad, pues quise dar un tinte solidario, un poco homenajeando pues a todos los seres y sanitarios que han pasado horas interminables nadando, bueno, en este caso. Pero además, Pablo, quiso ir un paso más allá. Una vez que superó el COVID, se enteró de algo que seguramente, Diego, mucha gente desconozca y desde aquí queremos hacerles llegar, porque no todo acaba cuando pasas el COVID, cuando te hacen los test y te dicen, vale, tienes anticuerpos, ya no contagias, puedes hacer algo más. Efectivamente, puedes donar. O sea, todos los que hemos pasado la enfermedad tenemos anticuerpos y hay varios estudios que se está demostrando que la transfusión del plasma hiperinmune de todos los que hemos superado la enfermedad reduce un 50% la mortalidad de los pacientes más graves en UCIs. Entonces, bueno, mi madre es enfermera, me habló un poco de ello y llamé al centro de transfusión de mi comunidad autónoma, en este caso Madrid, y es un proceso muy sencillo, te hacen una PCR y si tienes un índice de anticuerpos superior a 4, eres compatible y bueno, pues es como una donación de sangre un poquito más compleja, pero que se puede salvar vidas. Entonces, bueno, animo a todos los que hayáis pasado la enfermedad y que tenéis anticuerpos, oye, una buena noticia para vosotros, pero también, oye, tenemos que ser solidarios y construir este banco de plasma hiperinmune, pues que ayudará a salvar muchas vidas si hay un rebrote en el futuro. Pablo. Bueno, no es la primera vez que se hace este... Sí. Te quiere preguntar, Diego. Hola, ¿qué tal? Elena, pero luego le preguntas tú, que estabas, sí. No te quería yo interrumpir. ¿Qué tal, Pablo? Soy Diego. Te saludo desde el plato. ¿Cómo estás? No me quedo con las ganas. Hola, Diego. Un placer desde aquí, desde Clicar. Un placer para nosotros, hombre, contar tu historia y desde luego que la gente sepa que es útil el haber pasado la enfermedad. Bueno, nuestra sangre ya es útil para todo el mundo. Las donaciones, desde luego, desde aquí decimos siempre la utilidad social que eso tiene. Pero yo quería preguntarte cómo pasaste la enfermedad. ¿Te dio susto? ¿A raíz de eso decidiste actuar? Pues sí, yo la tuve 15 días, la pasé en casa porque me dio la segunda quincena de marzo, que era cuando los hospitales estaban colapsados. Entonces, bueno, pues pasé todos los síntomas, fiebre, vómitos, bueno, cansancio muscular, problema respiratorio. Y bueno, para mí, que bueno, pues soy joven, deportista y no estoy acostumbrado a pasar por eso, pues fue bastante duro. Y al pasar la enfermedad, pues bueno, fue cuando me dije, oye, ¿qué puedo hacer por los demás? Y algo que tenemos, bueno, los españoles, que somos líderes en el mundo en donación, y bueno, dado que somos tantos españoles, lamentablemente, los que nos pasa la enfermedad, pues convirtamos esto en algo positivo, donando otra vez a quien más lo necesita, ¿no? Y Pablo, claro, ya que has tenido la enfermedad, no sé si te ataca un poco a los pulmones, tenías esa disnea que se dice, que es uno de los síntomas más comunes, claro, luego te has nadado 25 horas seguidas. Sí, bueno, el haber hecho este récord claramente demuestra que no me ha quedado ningún... Pero sí que te quedan algunos pensamientos, ¿no? De hecho, mucha gente con la que he hablado, que se ha recuperado, pues se pregunta qué síntomas te quedan luego. Pero parte de este reto era demostrar que, bueno, que de esto se sale, que se puede hacer deporte al más alto nivel. Oye, es una enfermedad terrible, pero bueno, hay esperanza. Y si encima luego pues tenemos el plasma que podemos donar a todos los que no lo han pasado y que tienen riesgo, pues oye, pues muchísimo mejor. Fíjate que además tenemos aquí a nuestro divulgador científico Jorge Alcalde, que sabe mucho de este tipo de donaciones. Jorge. ¿Qué tal, Pablo? Primero, muchas gracias por haber donado ese plasma, porque sin duda es muy útil para la ciencia. Yo no sé si te han comentado cuánto tiempo, si al hacerte estas pruebas, puede durar la inmunidad que tiene tu plasma. ¿Te han comentado algo algunos de los doctores, doctoras que te hayan tratado, si saben si tú ya estás inmunizado durante mucho tiempo? No, o sea, lo que me dijeron es que el índice de inmunidad va variando. O sea, a mí cuando me hicieron el test tengo un 8,
que es bastante, porque a partir de 4 ya puedes donar y ese plasma vale para pacientes. Pero luego me lo volvieron a hacer unos días después, porque voy a volver la semana que viene a donar, y me dio un 7,7. Entonces dicen que hay variaciones y que eso hay que monitorizarlo. Y en cuanto a la duración, me dijeron que siguiendo un poco la duración de otros como el SARS o el MERS o otros coronavirus en el pasado, pues que puede durar de 1 hasta 3 años, ¿no? Pero bueno, es todavía incierto. Lo que está claro es que este plasma a día de hoy es útil, que hay pacientes en las UCIs y que animo a todo el mundo, oye, pues a que done, porque claramente se va a hacer un buen uso de ese plasma. Y además, Pablo, eres afortunado porque estás con una reportera, con Elena Calero, que es, vamos, maravillosa, y que este asqueroso presentador la ha interrumpido antes en su pregunta. Adelante, Elena. Bueno, yo le quería preguntar que qué previsiones tenía, ya lo ha contado él, que quiere volver a donar. ¿Cuántas veces podéis donar, te han dicho? Sí, me han dicho que se puede donar más o menos cada 2 semanas, ¿no? Realmente te quedas un poco, pierdes un poco las defensas y te quedas un poco débil, pero como digo yo, o sea, no se me ocurre a día de hoy, a todos los que tenemos los anticuerpos, o sea, una forma más fácil de solidaridad y de salvar vidas, porque una donación puede salvar 2 vidas. O sea, en una donación te retiran 600 mililitros de plasma y con eso se lo pueden inyectar a 2 pacientes en las UCIs. Y yo la forma de pensarlo es, oye, si mi abuela mañana tiene el virus y la enfermedad, pues me encantaría que hubiese al lado en el hospital plasma de gente que lo ha pasado para salvar su vida, ¿no? Entonces, bueno, animo a todos a hacerlo y bueno, pues a donar. Pues recibimos este mensaje, claro que sí, Pablo, y eso es lo que queremos desde aquí, informarles de que en sus manos puede estar, a falta de vacuna, una solución a los pacientes con COVID. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a Pablo. 25 horas nadando y en cada brazada pensando en los demás. Eso tiene mérito y hay que contarlo. Gracias.